voces. ¡Tienes que resistirte! ¡Hoffman! ¡Retrocede! ¡No! ¡No sabe lo que hace! ¡Liam! ¡No! ¿Cómo que Liam? ¡Aléjate! Apártate de mi camino, Sebastián. O'Neill, ¿qué pasó? Theodore me mostró el camino. Ahora le pertenezco. Lo ayudé a esconderse. Y a cambio me dio una nueva vida. Una vida de esclavo. Nunca lo entenderás. ¡Por eso arderás! ¡Escaparás de mí! Ya no soy débil, Sebastián. No caeré tan fácilmente. Aquí empieza a hacer calor. Tengo que apagar las llamas. Saldrás de aquí. Ordena que me ocupe de ti. ¿Quieres morir? ¿O cambiar como yo? ¡Que las llamas te consuman! ¡Contigo! ¡Sí, padre Theodore! ¡Se lo dije! Thank you.
pagar por eso. Ya no soy débil, Sebastián. No caeré tan fácilmente. ¿Te crees muy bueno para luchar contra mí? Gracias, Sebastián. Por fin, libre de su voz. De mis miedos. Estaba tan asustado. Tienes que detenerlo. No puedo detenerlo. Si no lo encuentro, O'Neill. Entró en fase. No está aquí. Ni en ninguna parte. La máquina de la sala de al lado. Tienes que destruirla. ¿Qué máquina? Me obligó a construirla. Para ocultarlo. Destrúyela. Para que puedas destruirlo a él. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió O'Neill en esa cosa? No lo sé. Estuve encerrada en mi refugio desde que te marchaste. Cuando Liam me pidió que nos reuniéramos, me sentí tan aliviada al oír su voz. Pero no era Liam. Era esa cosa. Intenté llegar a él, pero... ya lo oíste. Theodore Wallace le hizo algo. Pobre tipo. No me quería ver obligado a matarlo. No tuviste elección. Theodore no iba a renunciar a él. ¿Y ahora qué? Hay que revisar esta máquina de la que hablaba O'Neill. Creo que está al otro lado de la habitación en la que nos encontraste. ¡Vamos! Lanzallamas. Me será útil, pero está roto. Si encuentro las piezas adecuadas...